cada amanecer sale el sol. Y por más negativo que uno esté, por más pesimista, el sol sale para todos. El sol no distingue. Puede ser que usted no salga a la luz, pero la luz le va a llegar. Lo digo porque los venezolanos estamos en un periodo oscuro, donde pareciera que no hay luz, a pesar de que algunos se empeñan en decir que ellos son la luz. Y quiero empezar por allí. En el tema de las elecciones, ratifico mi postura. Yo creo en elecciones. Yo creo en las elecciones, pero no en estas condiciones. Y hay muchas razones. O sea, pareciera ser que han pasado casi, se dice rápido, pero no es tan rápido. Han pasado casi 23 años y pareciera que no conocemos al Chávez. Todavía se hacen aseveraciones que yo las oigo y digo yo, pero bueno, este estaba dónde. Ah, pero es que algunas aseveraciones responden es a amenazas. No amenazas, como está diciendo por allí, Guaidó, no, no, amenazas al estilo de vida. Mire, si hay algo que a mí me ha quedado claro en estos años del gobierno chavista, es que ellos dicen lo que van a hacer y lo hacen. Es decir, con Chávez era otra cosa. Chávez era líder, concepto latinoamericano de líder. Lloran por él, sufren por él, pasan hambre por él, pero votaban por él. Chávez controlaba a sus locos, estos no. Aquí hay locos sueltos por todos lados. Y lo digo por las cosas que están pasando. El diálogo de México, o sea, yo no entiendo, no comprendo. Yo estoy como la prueba de amor, como la chama que le dice, ay, mi novio me pidió una prueba de amor y la boba cae. Diga que le gusta la cosa y que lo hizo por eso, porque le gusta, pues, que lo ama, qué sé yo. Igualito está la gente de la oposición en el diálogo. Estamos en el diálogo de México, negociando. Mira, es su estilo de vida. No es el problema de la gente, ese es el disfraz. Y fíjense, se confirmó con este diálogo lo que dijimos nosotros y muchos, como siempre, atacan a factores de poder porque aquí la verdad está desnuda. Nosotros dijimos que no se había producido ningún encuentro de diálogo, porque desde el principio Jorge Rodrigo dijo, con Vecchio no me reúno, porque eso es reconocer, ellos sí están claros, los chavistas sí están claros. Si Vecchio asiste a reconocer el gobierno interino, y mira, lo sacaron. Esa primera reunión fue de pura foto y firma, donde la oposición firmó como plataforma unitaria y la gente de Maduro firmó como gobierno. Miren, murió el interinato. Yo no me explico esa matazón. Ahorita los Guaidó lo que está preocupado es por el oro. Que me den el oro y que me, claro, porque sabe que ya está ido. Desde que firmaron los candidatos, los que ya firmaron, firmaron reconociendo a esa Asamblea Nacional Chavista, porque ese CNE, ¿quién lo puso? Ese contralor, esperaban algunos las habilitaciones. ¿Y quién puso ese contralor? Entonces, en derecho, eso se llama beligerancia. Eso fue expreso. Entonces, yo no sé cómo van a hacer. Ajá, mañana queda gobernador XZ. ¿Cómo va a llamar a Maduro? ¿Cómo lo va a decir? ¿Dictador? ¿Régimen? Digo, sí, el presidente es el que me envía los recursos. Y ese contralor. Y esa asamblea. ¿A qué asamblea nacional se va a dirigir? A la que no existe del 2015. Sáquense ya eso. Evolucionen. Evolucionen. No lo estoy diciendo yo a ustedes mismos. Con los hechos que acaban de convalidar con su presencia y con su firma. Entonces se molestan cuando uno le recuerda estas cosas. ¿Eh? Disculpen que me estoy tomando un café. Pues yo no, eso no lo inventé yo. Ustedes con sus acciones. El gobierno si no fue tonto. Y dijo, Vecchio no. Y lo vetaron. Claro, el que incorporaron fue Freddy Guevara, que lamentablemente, o sea, yo pregunto, ¿esa es la representación de la sociedad venezolana, la que no es chavista? ¿Realmente todos los que somos oposición nos sentimos representados en esos personajes? Usted le ve hasta la pinta a los tipos. Esos tipos dejaron de hacer cola para la gasolina hace mucho tiempo. Dejaron de sufrir, de padecer. Miren, el primer día en México, debo decirles que uno de la delegación de Acción Democrática llegó hecho tortilla en la madrugada y haciendo escándalo. Y en el hotel casi lo botan la primera vez que se reunieron. Eso lo dijimos en nuestra columna. Entonces, ahora el remate.
Ahora el remate. Entonces ahora Guaidó y Vecchio, los escuché, no están de acuerdo con las elecciones. No hay condiciones. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es eso? O sea, no estoy de acuerdo, pero sí voy. Entonces, supuestamente, los que son candidatos de voluntad popular van a ser expulsados y que son candidatos para este proceso. Van a ser expulsados. ¿Cómo es ese? ¿Cómo es esa guarandinga? Explíquenme. Entonces, yo pregunto, como gobierno interino y estoy reconociendo esa autoridad electoral, mire, a Enrique Márquez y al otro señor no los puso la oposición, ¿no? Los puso el chavismo. Entonces, por supuesto, estos son unos muchachos de pecho al lado de los chavistas. Los chavistas son muy buenos para lo malo. O los opositores se han vendido o responden a otros intereses, los que se llaman, porque ellos son los opositores auténticos y los otros son alacranes. Pero yo pregunto, ¿quién es más alacrán? Y la voy a seguir haciendo esa pregunta. ¿El que se reúne de frente o el que se reúne de espaldas? ¿O es que no sabemos que en Estados Unidos hay líderes opositores que tienen negocios con sectores del gobierno chavista que no pueden entrar aquí? Hay uno que dos o tres que he detectado que tienen negocios aquí. Hasta que no tengo las pruebas, pero lo sé, con la certeza que da saber las cosas. Y son funcionarios chavistas relacionados con inteligencia, SEBIN y esas cosas. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Explíquenme. Están defendiendo la patria. ¿Cuál patria? ¿La tuya o la mía? Pero tú no puedes hablar porque tú estás en el exterior. ¿Acaso que yo estoy en el exterior de vacaciones? Que yo estoy aquí disfrutando la Dolce Vita, por Dios. Aquí nos conocemos todos. Aquí sabemos quiénes están acá. Hay diputados de la Asamblea Nacional que están en Estados Unidos. No tengo las pruebas, pero lo sé porque, no sé, tienen ONG. Y hay diputados en Venezuela que tienen ONG. Y con eso se compran areperas. Y con eso hacen viajes y van y vienen. Esa es la verdad, señores. La verdad es que nosotros, perdónenme que lo diga de corazón, no sabemos realmente quién quiere a Venezuela de verdad. No lo sabemos, no lo sabemos, porque los chavistas ya sabemos los que son, pero es que los que vienen todavía no han explicado el dinero que se perdió en Cúcuta, el Cucutazo, y todavía quieren más, y quieren más. Y como el dinero es como la tos que no se oculta.